han parado alguna vez a pensar en la cantidad de sinónimos del verbo comer que existen? Manducar, zampar, engullir, devorar y así otros muchos, incluido nuestro preferido, llantar. ¿Y por qué es este último nuestro predilecto? Pues porque es sonoro, rotundo, evoca tiempos antiguos y nos sirve de perlas para introducir esta querida sección que capitanea Aitor Sánchez. A nuestro nutricionista y divulgador ya lo tenemos por aquí con unos cuantos consejos bajo el brazo. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Hola, buenos días, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Hoy nos vas a hablar, Aitor, de nuevas recomendaciones dietéticas que tenemos en España desde esta misma semana, ¿verdad? Así es. El Ministerio de Consumo, a través de la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pues ha lanzado una serie de recomendaciones dietéticas para llevar una alimentación que no solo sea sana, también sostenible. Y bueno, como muchas otras veces, pues se ha levantado polémica, ¿no? Porque parece que esta legislatura, cuando el Ministerio de Consumo ha dado recomendaciones, ha dado pie a mucha controversia en redes sociales. Es verdad, la verdad que sí. Pero bueno, hemos tenido un periodo reciente con mucho protagonismo de la nutrición dentro del consumo, ¿no? Eso es, macrogranjas, la publicidad infantil, el Nutri-Score como etiquetado, los menús escolares, el recetario antidesperdicio. Sí, bueno, sí. Ahora le ha tocado a la alimentación y sostenibilidad, que yo he encantado porque es una de mis áreas de especialización, así que vamos a desgranar un poco estas nuevas recomendaciones. Vamos allá. ¿Hay mucho cambio, Aitor, con respecto a lo que eran las guías de alimentación nacionales anteriores? Bueno, depende. Con lo que son las grandes guías alimentarias, las españolas, ¿no? Esos viejos libros que han sido durante mucho tiempo como la Biblia de la Nutrición, las pirámides del 2004 y todo eso, sí. Ahí sí que se ve un gran avance. Ahora, si lo comparamos un poco con las últimas recomendaciones que ya se iban haciendo pues desde la Fundación Dieta Mediterránea, desde Baleares, desde Euskadi, desde Cataluña, ahí no hay tanta novedad, ¿no? Pero bueno, hay que poner en positivo que esto es en clave nacional de todo el territorio. La propuesta que se ha hecho es básicamente seguir una dieta mediterránea. Totalmente, ¿no? Porque además, como ya hemos visto en el programa, una dieta sostenible es aquella que esté basada en materias primas que tienes cerquita, ¿no? Lo local, lo de temporada, las materias primas también, sobre todo, que sean frescas y vegetales. En nuestro contexto, pues obviamente, lo que lo cumple 100% es pues, la dieta mediterránea, claro, ¿no? El problema es que muchas veces la gente se confunde con lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Y aquí ha contribuido mucho pues la publicidad de ciertos alimentos que no son tan mediterráneos, ¿no? Que a lo mejor te encuentras sí. En el súper patatas fritas, pizzas y todo con la palabra mediterránea. Es verdad. Cuéntanos un poquito, Aitor, ¿qué novedades tenemos en esta guía? Bueno, la primera y más contundente por sostenibilidad es el origen de la proteína. De los alimentos que son fuente de proteína, ahora el que toma la cabeza son las legumbres. Se nos invita a tomar de 4 a 7 veces a la semana. El pescado se nos dice que al menos 3 a la semana y de carne como mucho 3, ¿vale? Uh-huh. Para que nos quedemos con ese número. Y de los lácteos, bueno, un poco lo de siempre, de 0 a 3 lo que te apetezca. Siguiendo recomendaciones internacionales, que ya se estaban haciendo desde hace años, ¿no? La proteína vegetal tiene que subir y para hacernos un poco a la idea, ese plato semanal nuestro de lentejas, que a veces se toma en muchas familias, pues sí. No puede ser semanal, tiene que pasar casi a días alternos, uno sí, uno no. ¿Ya? Y también importante, pues el mensaje de, oye, no es tanto obligatorio consumir huevos o carne, que esto es la primera vez que no se contempla, ¿no? Uh-huh, sí. Ahora se dice, oye, puedes cero, pero el pescado se sigue fomentando, eso sí, claramente, mínimo 3 veces a la semana. Eso es, el pescado siempre es fundamental. La idea entonces, básicamente, es más pescado, más legumbre, menos carne y menos huevo, ¿no? Ese es el resumen, ¿no? En términos de sostenibilidad, el mensaje es coherente, ¿no? Hay que recordar también el matiz de Mediterráneo, pues que el pescado que se consuma pues sea al menos de artes de pesca sostenibles, que no sean especies en peligro de subsistencia, ¿no? Algo lógico y normal. Uh-huh. Y recordamos también que los nutrientes que hay en el pescado también están en otro elemento muy mediterráneo, que son los frutos secos, uh-huh. Que aquí yo me atrevería a invitar a que se consumieran a diario, ¿no? Que uh-huh. Quizás se ha quedado algo corto la guía, con 3 veces a la semana, mejor unos 30-40 gramos, ese puñadito de frutos secos que tiene muchos beneficios para nuestra salud. Uh-huh. Eso sí, que no sean fritos ni tostados. Esencial, fundamental esto último. Bueno, ya tenemos clara la proteína. ¿Qué hacemos con las frutas y las verduras, por ejemplo? Mantenemos y se mantiene la recomendación clásica de 5 raciones al día, aunque para mí creo que siempre ayuda un poco a desgranarlas para recordar cómo hacerlo fácilmente. De esas 5 al día, 2 van en las comidas principales, las de verdura, así uh-huh. Que metemos verdura siempre en la comida y en la cena. Y luego, si el postre es fruta,
Y es que ya llevas cuatro y te estás Claro, quitando dulces derivados claro. en lácteos. La que te falta, ¿dónde la pones? Pues entre horas, donde mejor te venga, en el desayuno, y así puedes alternar esos picoteos, ¿no? También a media mañana, un fruto seco, un yogur sin azúcar. La idea es que los snacks no sean dulces y no sean bollería, no sean tan enérgicos, ¿no? Que la parte de la energía quizás es la que se ha quedado algo coja en la guía, la parte de los cereales. Vale, vemos que en la guía nos recomienda de 3 a 6 raciones de cereales. Parece quizás mucho, ¿no? Sí, parece mucho cuando además ya se está recomendando legumbre, que es una buena fuente de hidratos. El problema es que se está usando un concepto de ración algo antiguo ya en dietética. A ver, no es intuitivo que yo os diga que un plato de pasta pueden ser 3 raciones de cereales. No, 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 no ayuda. Sí. Y a lo mejor habría que reforzar un poquito más en la cartelería ese mensaje de que los cereales sean integrales, que eso es fundamental en los países de la dieta mediterránea. Así que bueno, aquí me quedaría con otras recomendaciones más actuales, que yo creo que también nos han invitado a comer cereales y tubérculos acorde a la actividad física, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Toma tantos hidratos o cereales como seas activo, ¿vale? Porque frutas, verduras y proteínas van a estar ahí sí o sí. Así que dependerá de las personas pues más activas el consumo de cereales. Y rápidamente, ya para acabar, Aitor, solamente nos queda repasar nuestras bebidas, ¿no? Eso es, ¿con qué vamos a regar todo este menú sostenible y saludable? Pues con dos líquidos que son oro. Por un lado, nuestro aceite de oliva virgen, que eso no tiene ninguna discusión. Y por otro lado, el agua del grifo. Aquí se hace hincapié también en eliminar un poco los envases y en todas las regiones que podáis, porque no tiene mal sabor o si no, un Sí. filtro en casa o en la comunidad puede ayudar, que intentemos siempre recurrir al agua del grifo, porque afortunadamente en España tenemos ese privilegio de un Eso es. agua potable de calidad. Gracias, Aitor. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene. Hasta luego.